Bueno, ustedes saben que el 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Mano. El lavado de mano tiene el significado más importante de todo lo que corresponde a las medidas de bioseguridad y es la medida preventiva más económica, ¿no es cierto?, para prevenir las enfermedades infectocontagiosas. Está comprobado mundialmente que el lavado de mano, por estudios mundiales que se hicieron, bajaron en países donde la incidencia de diarrea es tan grande como sobre todo países del África, ¿no es cierto?, la India o el Asia, que con la prevención del lavado de manos se bajó la incidencia, ¿no es cierto?, de, en cierta medida de esta patología. Bueno, eso es una implementación que debe ser general, desde el hogar hasta... Y las instituciones de salud tienen que ser lo primero, el lavado de manos, para atender al paciente, el lavado de manos, para hacer medicación, el lavado de manos. Lo mismo que para nosotros, antes de comer, antes después de tocar al perro, después salir al baño, etcétera, etcétera, hacer la comida, etcétera. Entonces, este año juntamos este grupo de las enfermeras que se están formando para ser enfermeras profesionales, que es este el último año, con el hospital para hacer esta campaña. Bueno, vamos a hacer manos limpias el 13, hoy comienza en la Teresa Navarro, a la mañana de 9 a 10 y 30, a la tarde de 15 a 16 y 30, y mañana en el Dalmacio Vélez Sarsfield, ¿no es cierto?, los mismos horarios. Esto es manos limpias porque el 15 es el día, digamos, mundial. Esto se hace en tercer y cuarto grado, consideramos esos dos grados, ¿no es cierto?, que sea la mitad del primario. ¿Cuál es, digamos, el objetivo? El objetivo principal es dar, decir, un concepto que es fundamental para la buena, no evitar las enfermedades infectocontagiosas para uno y para los demás. Y en segundo lugar, era importante de que estos después sea, digamos, un programa que continúe, ¿cierto? Es decir, de que los mismos chicos sean los comunicadores de esto en sus familias o en sus amigos y en el mismo colegio.